¿Qué pasa, chulos? Bienvenidos a un nuevo Cooking Blog. Hoy tenía ganas, la verdad que no tenía ganas de hacer ningún tipo de otro, alguna receta nueva, nada por el estilo. Y digo, pues voy a bajar un poco el fuego, que esto está muy alto. Y digo, pues voy a hacer un pollito a la nata gratinado y demás. Y aquí me veis, mira. Y además me he comprado un pedazo de cuchillo. Uf, muy bueno, la verdad. La verdad que me costó barato en un supermercado, la verdad que me costó bastante barato, pero es muy bueno, muy bueno. Yo no, me pensaba que digo, por lo que vale, no creo que sea que valga la pena. Pero no, 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 no. Ojito, que sí que vale la pena, Le voy a dar bastante rendimiento. Pero bueno. Y otra cosa que os iba a decir es que dentro de poco hago mis 100 vídeos. Ahora mismo creo, con este creo que voy 96 o 97, no estoy seguro, no estoy seguro al 100%, pero sobre eso, sobre 96, 97 vídeos llevo. Y espero hacer para el vídeo 100 algo especial, alguna cosita, ya veré. Tengo algunas cositas en mente y demás, pero bueno. No lo tengo todavía claro, todavía tengo tiempo para ello, ¿vale? Quería llegar al vídeo 100 haciendo el corte del bonito, pero veo que no va a ser posible, ¿vale? No va a ser posible porque todavía queda algo para el bonito, pero bueno, es lo que hay. Y lo que tenía que contaros, hoy voy a hablaros, que no sé ni hablar, de lo que había prometido la última vez, de cómo me hice esta cicatriz, ¿vale? No sé si se verá bien en cámara, la verdad que se ve algo raro, pero bueno, pues esto la verdad que fue un accidente de moto, así que yo recomiendo, sobre todo, aquel que tenga moto, que tenga cabeza para ello. Quien tenga moto necesita mucha cabeza. Tiene que ser una persona, o mucha suerte también puede ser. Porque lo mío fue causa de mala suerte. Os voy a contar. Me levanté, la verdad que bien temprano iba a trabajar a un taller de soldadura y demás. Y no me acuerdo si eran las 6:30, las 7 de la mañana, y tenía que ir al centro de Gran Canaria, ¿vale? Tenía que ir al centro de Gran Canaria y la verdad que andaba un poco apurado. A ver, no iba como un loco, pero tampoco iba a lo que tenía que ir exactamente. Digamos, si era 40, iba a 45 por el centro de la ciudad. Que está permitido, ¿vale? Está dentro del límite, creo, el exceso creo que es a partir de 46. No creo que pasara de 45 km por hora, la verdad. Porque además era un scooter, una porquería de scooter que tenía de aquellas. Tenía 18 años, o sea que para moverme por la ciudad es lo mejor. Y más en la zona de Gran Canaria, que es muy conflictiva el tema de las motos. Pues nada. Este que iba por una carretera, una carretera la verdad que es bastante estrecha, con badenes, tenían, como se le llama también a veces, guardias muertos. Pues más de esa velocidad tampoco puedes ir, porque si no, o te destrozas tú o destrozas a la moto, te pegas un trastazo tú solo. Pues eso, que iba yo por mi derecha tranquilamente, no había tráfico, la verdad que no había tráfico, entonces voy por la derecha tranquilamente, cuando de repente, entre dos contenedores de basura, normalmente ponen los de papel, el esto, lo otro, los de reciclaje, después están los dos contenedores. Pues de entre los dos contenedores de basura normal, me salió una persona mayor, pero delante, a un metro, ¿vale? Salió y con la misma me miró. No miró primero y después cruzó. No, 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 no. Encima no había ni paso de peatones, ni. No había nada. Allí no. Es que no está permitido, y menos salir entre eso. Pues a mí no me dio tiempo de frenar. Prácticamente fue el golpe instantáneo. Yo volé, vine a tener
Bueno, yo llevaba una chaqueta de esta de cuero tipo motero, la verdad, era invierno, la verdad que esas horas hacía fresquito. Llevaba una chaqueta de esta, una Garibaldi, para que la conozca, quien sepa de moto sabe qué chaqueta es. Pues con tan mala suerte que cuando volé vino a tener el brazo. ¿Vosotros sabéis los pivotes para que no aparquen los coches? Claro, un poco más allá estaban todos esos para que no aparque, para lo del tema del camión de la basura. Pues ahí fue a tener el brazo, aquí, directamente, aquí. Cuando se lo quiso el brazo fue clac, clac. Y con la misma me fue a agarrar una persona que me vio que había tenido el accidente y me agarró por ese brazo. Y me metió el brazo para atrás. O sea, los huesos, cúbito y radio, hicieron así. Tras, se metieron para dentro. El puño estaba a esta altura. O sea, que el hueso casi me llega a lo que es la vena esta, que podía haberme desangrado allí. Gracias a Dios no me pasó nada. Yo me desmayé y demás. Pues me llevaron al hospital, pero al hospital normal. Yo estaba todavía, porque ya os contaré lo del tema de la mili, porque me dieron la blanca, pero todavía no me la habían dado, entonces me pertenecía el hospital militar. Pues nada, de allí me llevaron para el hospital militar, y en el hospital militar lo que me hicieron fue, al día siguiente, me cogieron y me operaron. Me pusieron placas y tornillos. Me pusieron dos placas y 21 tornillos. Tengo en este brazo de titanio. Creo que estoy entre las primeras personas que llevan titanio en operaciones de aquellas. Ahora a todo el mundo se le pone titanio, pero normalmente se ponía acero quirúrgico, ¿vale? Pues a mí me pusieron titanio. Pero lo gracioso viene ahora, el tema gracioso. A mí me tenían totalmente, bueno, casi totalmente sedado. Pues nada, el día después de la operación, pasaron como unas 20 horas, 18, 20 horas después de la operación, me levanto y llamo a lo que era mi madre. Le digo, oye, ¿qué pasó? Todavía no me he operado. No me da tiempo de... Fumaba. No me da tiempo de fumar un pitu. Y me dice, pero si tú ya estás operado. Digo, ¿cómo que estoy operado? Sí, tú estás operado. Tú ya tienes la placa, tienes los tornillos, tienes en el brazo. Digo, ¿cómo es posible? Pero que no. Había perdido la conciencia prácticamente 2 días y medio. Más o menos sobre 2 días y medio. Lo que son las drogas, ¿eh? Lo que son las drogas, lo que es el tema de eso. Y todo esto lo recuerdo, porque justo el que me agarró por el brazo, lo del tema del accidente, de la moto y demás, lo recuerdo por un chaval que encima era amigo mío, bueno, conocido, y me dijo que él fue el que me agarró, dijo. Bueno, cuando me dijo que había sido él, digo, te mato, casi me matas tú a mí, jodido. ¿Cómo vas a tocar a una persona que ha tenido un accidente? No, pero sí que yo tal. Y me contó toda la historia de lo que había pasado. Vio el paisano, cómo había salido de entre los contenedores. Me dijo que prácticamente yo iba tan tranquilo que él me iba a saludar. Primero me había visto y por eso me iba a saludar y demás. Y pasó lo que pasó. Pues bueno, chicos, esto lo digo. Me gusta decir este caso porque es un peligro las motos, ¿eh? No las recomiendo a nadie. A partir de ahí, la verdad que cogí todavía más. A ver, yo había tenido accidentes, pero nunca había dado un golpe hasta ese momento. Que aunque no fuese la culpa mía, porque salió el hombre de entre los contenedores, al final tuve que pagar yo. Así que, ojito con las motos, chicos, ojito, y chicas, por supuesto, ojito con las motos, son muy, muy, muy peligrosas. ¿Vale? Bueno, chicos, aquí os dejo esta receta, que ya voy a ponerlo al horno y demás, echarle el quesito y demás, para que no haya visto cómo
cómo es esta receta. Lo tengo en el canal, se llama pollo gratinado con pimienta. No, pollo gratinado con pimienta, bien. Pollo gratinado con pimienta, sí señor. Vale, ir hasta allí y verlo, que está buenísimo. Nada más ya me están dando unos olores y todavía no lo he metido al horno. Bueno chicos, si os ha gustado, ya sabéis, aquí debajo tenéis el botoncito de like. Si os gustaría compartirlo también, lo podéis compartir en vuestras redes sociales, tanto Facebook como Twitter, como lo que os dé la gana. ¿Vale chicos? Perdón. Y espero hacer algo guay para el vídeo número 100 y que os guste. ¿Vale chicos? Bueno, y lo dicho, y hasta aquí el vídeo y ¡chao chulos!